El cuarto hombre. Los anales de la policía de Kansas City constan capítulos horribles de brutalidad policial sobre algunos detenidos. El propósito de esta película es exponer el sorprendente procedimiento de un hombre que concibió y ejecutó un crimen perfecto hasta ahora no presentado en ningún historial y que podría titularse Kansas City Confidencial, el cuarto hombre. Coche patrulla, pasa a las 9:57 y vuelve a las 10:53. Furgoneta de la floristería, llega a las 9:58 y sale a las 10:01. Vehículo blindado, llega al banco a las 10 en punto y permanece entre 2 y 4 minutos. Pete Harris, habitación 116, Hotel Schilling. Se ha equivocado de número. ¿Qué
2 no me molestaría en llamarte. Iría a buscarte. Ya le he dicho que se equivoca. Escúchame bien, Pete. No he dicho al banquero que no te llamas Johnson. Quien quiera que sea. Soy tu única oportunidad de salir de esta. $300,000 y una fuga limpia fuera del país. ¿Quién habla? Si te interesa, ve a la habitación 302, Hotel Baker, esta noche a las 10. Un momento. Pasa. No has cambiado, Pete. Igual de nervioso. Una jugada deshonrosa, haber quemado a tu jefe. Te has equivocado con él. Nunca te traicionó. Pero tú eres de los que disparan primero y preguntan después. Yo en tu lugar casi preferiría a la policía. Aunque te acusaron de homicidio en primer grado. Qué suerte haberte encontrado. Es una suerte que vayas a morir. No pienso dejar suelto a un tipo que sabe tanto. ¡Quítate la máscara! ¡Quítatela! ¡No me gustan los juegos! ¡Idiota! ¿Crees que con una pistola vas a poder conmigo? ¡Debería romperte el cuello! ¿Qué te espera, Harris? ¿La silla eléctrica? ¿La cámara de gas? ¿O una simple cuerda? ¿Cómo sé que es verdad lo que has dicho por teléfono? Tu voz no parece la misma. La tuya tampoco si llevaras una máscara. ¿Quién más sabe esto de mí? Haces demasiadas preguntas. Y tú no contestas. Dime con quién trabajo, cuándo haremos el reparto y quién me dará las órdenes. ¡Vete de aquí! De acuerdo, me voy. Estoy metido en un lío. Es una gran oportunidad. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Me dijiste 300,000? Y una fuga sin complicaciones si haces lo que yo digo. Llevaremos una máscara hasta cuando hagamos el reparto. Y yo decidiré dónde y cuándo se hará. Así será infalible. De acuerdo. Haré lo que me digas. ¿Y ahora qué? Quédate en tu habitación y que nadie te vea hasta que yo te llame. La próxima vez piensa antes de utilizarla. Bueno, pero no te equivoques conmigo. No soy un incauto. Te daré la oportunidad de mostrarme lo bien que lo haces. Estás acabado, Tony. No, aún no. La policía sabe que tú conducías el vehículo de la fuga. Te caerá cadena perpetua sin libertad condicional. He dicho, Tony, que según la ley actual, te condenarán a cadena perpetua sin libertad condicional. Ya sé cómo funciona. ¿Entonces hay trato? De acuerdo. Y sin mujeres, ¿entendido?
sin mujeres. Perdona, pero... pides cosas... difíciles. ¿Por qué no puedo seguir haciendo lo que hago? Si yo he podido hallarte entre esos delincuentes, la policía también lo hará. Háblame sobre ese trabajo. Quiero saber más. Has matado a un vigilante. Eres un asesino de policías. No me gustan los héroes. Díselo al alcaide cuando te condenen a muerte. Cuéntame, soy todo oídos. ¿Por qué no mira por dónde va? Lo siento, señora, no la había visto. Esta es la descripción. A todas las unidades alerta 117. A todas las unidades 117. Los sospechosos implicados en el atraco a mano armada en el Banco Southwest son tres hombres enmascarados que visten igual y conducen una furgoneta de la floristería Western Wholesale. Máxima precaución. Van armados. ¡80K a Control 2! Tenemos a la furgoneta sospechosa, entre la 20ª Avenida y Jackson. ¿Qué sucede? ¡Salga con las manos en la nuca! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sal! ¡Se han vuelto locos! ¡Cállate! El resto, salid de uno en uno y con las manos arriba. ¡Venga, vamos! Si eres inteligente, más vale que nos digas la verdad. ¡Abre el maletero! Oiga, está loco, pero si solo hay flores. ¡Ábrelo! ¿Dónde lo has metido? ¡Vamos! ¡Habla!
Hemos conducido unos 500 kilómetros. Si no nos han cogido ya, nunca lo harán. ¿Cuándo repartiremos el botín? De eso quería hablaros. Cuatro reyes. Una baza ganadora. Esto es lo que nos repartimos ahora. Conservad esas cartas. Tengo todo bajo control, pero si algo saliera mal y no pudiese pagaros yo mismo, las cartas os identificarán frente a quien yo envíe con el dinero. ¿Qué has dicho? Nos repartiremos el dinero en el momento adecuado. Ahora es el momento adecuado. Déjate de tonterías. ¿Piensas que llegarás muy lejos con dinero robado? La policía nos busca. Me arriesgué. ¡Nunca os quitéis la máscara! Sí, ya nos lo dijiste. Esto saldrá bien porque nadie puede traicionaros. Ni siquiera entre vosotros porque no os habéis visto sin la máscara. Lo he ideado a prueba de policías y soplones y así se hará. Háblanos del dinero. De acuerdo. Un paquete para cada uno. Suficiente de momento, pero no tanto como para meterse en problemas. Por los 300.000 que me tocan, soportaría cualquier problema. Decidíos, no seáis tontos. Encontraréis pasajes para vuestro destino. Cada uno a un país diferente. Quedaos allí hasta que yo os diga dónde y cómo regresar. Y conservad las máscaras. Las llevaréis cuando os pague. Tú bajarás aquí. Toca el timbre. Abre la puerta. ¡Salta! ¿Y yo qué? Ya te avisaré. Fuiste dos veces a la floristería contigo al banco la misma mañana. Solamente fui una vez. ¿Y la mujer que te identificó miente? No, ha dicho la verdad. Choqué contra ella. ¿Y quienes dicen que la banda huyó en tu furgoneta también dicen la verdad? Se equivocan si han declarado que estoy involucrado. ¿Quieres convencerme de que hay un vehículo idéntico? No lo sé, yo no estaba allí. Te han tendido una trampa, ¿no? Sí. ¿Y el año que pasaste en la cárcel también fue una trampa? Pregúnteselo a su capitán, él fue quien me detuvo. Es un ciudadano modelo. Oiga, que haya estado en prisión por una apuesta no significa que sea atracador de bancos. El pobre quiere compasión. ¿Y la furgoneta? Ahora no estaría aquí, si pudiera contestarle. ¿Qué tal esta respuesta? No hay otra furgoneta. Oiga, yo... Al señor Andrews de la compañía de seguros le gustaría charlar contigo, ¿verdad, Scott? Ya sabe quién soy. Mismas preguntas, mismas respuestas, se lo puede ahorrar. Es mi trabajo, Joe. Tenemos que recuperar lo perdido. Escucha, te daremos el 25% del dinero si nos dices dónde está. Esos son 300.000 dólares, Joe. Eres ingeniero industrial, ¿no? No me licencié. Es verdad. Dejó la escuela por el cuerpo de ingenieros y fue un buen soldado. Estrella de bronce, corazón púrpura. Pruebe a pagar un café con medallas. Al regresar se matriculó en el curso nocturno. ¿Por qué? ¿Por qué alguien con tanta preparación aceptó un trabajo tan simple? Para robar $1,000,000, por eso. Mi agente de la condicional me lo consiguió. Pregúntele a él. Señor Collins, ¿he causado algún problema? No, Joe. Ninguno. Pero temo que no seguirás en ese trabajo. Y no por algo personal, pero es que... Bueno, nuestros clientes son muy conservadores. Ya sabes lo que ocurre. Sí, ya lo sé. Agente, acompañe al señor Collins a casa. Yo iré con él. Quiero hacerle unas preguntas. Rolf, como me lo pongas más difícil, te haré la vida imposible todos los años de tu condena. ¿Qué quiere que diga? ¿Que he sido yo? Vuelva a casa, señor Martin. Mañana tendrá un día duro. Los chicos y yo haremos compañía a Rolf. ¿Qué opina McBride? Que si nos lo deja a los chicos y a mí, le aseguro que enseguida confesará.
Volveremos mañana a primera hora. Roban $1,000,000. Últimas noticias del atraco al banco. Edición especial. Ex convicto interrogado por el robo millonario. Vamos a interrogarle de nuevo. Tienes visita, Rol. Vamos, muévete. McBride. Debemos liberarlo. Han encontrado una furgoneta idéntica hace una hora. Estaba dentro de un camión de mudanzas. Eso no lo convierte en inocente. Podría haber usado su furgoneta como señuelo para distraernos de la otra. Y podría ser cierto. Deme un poco más de tiempo. Haré que confiese. He comprobado sus movimientos. Él no lo hizo. Bueno, Rolf, puedes irte. Siento lo sucedido. ¿Que lo siente, dice? Estas cosas pasan. Gracias. Por nada. Vamos, lárgate. No ha oído lo que he dicho. He dicho por nada. ¡Extra! ¡Edición especial! ¡Todo sobre el atraco al banco! ¡Edición especial! ¡Últimas noticias sobre el atraco al banco! ¡Es convicto interrogado por el robo millonario! ¡Compren las últimas noticias! ¡Ey! ¡Es él! ¡El ladrón! Has de hacerlo, Rick. No, no lo entiendes. Sí, sí, sé que estás en un aprieto, pero has de ayudar a Joe. ¿Rick? ¡Rick! Hola, Joe. Hola, Eddie. ¿Quieres algo? Sí, dos cosas. Un café y la información que me prometiste. Por supuesto. Lo primero es fácil. Escucha, he de averiguar quién me ha metido en semejante lío. ¿Se lo has preguntado? Estás arriesgándote mucho, Joe. ¿Y qué más da si lo hago? No hay nada que perder. Han pasado 3 semanas. No tengo trabajo ni esperanzas. Oye, cálmate. Estoy de tu parte. Voy a servirte otro café. Vuelve esta noche. A la hora de cerrar. Dicen que tienes problemas, Joe. Tengo que limpiar mi nombre como sea. A veces es complicado.
En ocasiones demasiado. Escucha, quiero saber quién me ha utilizado. No fue alguien de aquí, seguro. ¿Alguna idea? Tal vez. Quizá por eso Pete Harris huyó a México. ¿Pete Harris? ¿A dónde de México? Tijuana. Búscale donde jueguen a los dados. Le encanta jugar. ¿Algo más? Es misterioso y tiene unos ojos muy raros. No te costará encontrarle por lo mucho que fuma. Tú sigue el humo. Muchas gracias. Buena suerte. Y tómatelo con calma, Joe. Gracias, amigo. Él es quien te salvó la vida en Iwo Jima, ¿verdad? Me cae bien. Mi apellido Díaz, señor. Si desea divertirse, conozco los mejores lugares de Tijuana. ¿Dónde se juega a los dados? Oh, aquí el juego es ilegal. ¿Ah, sí? Pero, como en su país, señor, hay cosas que la ley desconoce. Le enseñaré dónde se puede jugar. Así me gusta. Oye, es mi día. Entonces vamos a ver. Ahí está mi dinero. Vamos, vamos. Voy. Muy bien. Venga, déjame por aquí. De acuerdo. Hagan sus apuestas. Cinco por aquí. Quiero apostar. Tiren los dados. Venga. Tiren los dados. Vaya. ¡Ocho! ¡Gana el caballero! Tienes más suerte que yo. A ver. Estoy seguro de que... ¡Hagan juego, señores! ¡Preparaditos! ¡Preparaditos para la siguiente partida! ¡Vamos, vamos! ¡Otro ocho! ¡Vuelve a ganar el caballero! ¡Un nueve! ¡He ganado! ¡Venga, dadme todo el dinero! ¿Conoce otros sitios? Sí, señor, pero he perdido todo. ¡Gracias, señor! Pues vamos. Ahí va mi dinero. Controla las cartas. Dos. Voy. Vamos a ver. Muy bien. Esta es mi noche. Vamos a ver. Venga. De acuerdo. Las manos fuera de la mesa. No lo sé. No lo sé. Ahí hay mal. Ahí va los ¿tienes el juego? Cinco a rojo. Habrá que intentar con los vamos. Y cinco al rojo. Gracias. Claro. Ahí va. Básicamente. Bien, muy bien. Si no tienen, aléjense de la mesa. Dejen a los apostadores. Bueno, tiren los dados. Dadme algo bueno. Han salido un 4 y un 3. No es un 8, amigos. Vamos, el siguiente. Vamos, denme algo que valga la pena. No perderán con un gran 6 y un gran 8. 20 a que pierde. Tiene una apuesta, señor. A ver qué sale. Vaya, han salido un par de 6. Bueno, tome lo ganado y pague lo debido. Y dobla lo que ha perdido. ¿Preparado para la siguiente? Podría tener suerte y remontar. Muy bien, vamos allá. Deje la ficha, sigo apostando a que pierde. Haga que se trague sus palabras, señor. Y otros 20. Allá van. Y ha salido un 9. El número 9 por todo el dinero. 3-2 a que no lo consigue. Apuesto 50-25 a que sí. No hay juego, es una apuesta de 3-2. Yo la cubro. Apuesto al negro.
Venga, voy con vamos dos. A seguir jugando. Toma, $5. Muy bien, sí, señores. Sí, vamos, sí, saquen algo bueno. El tirador puede ganar mucho dinero. Vaya, qué mala suerte. Ha salido un 7. Siempre se lo lleva el mismo. Tomen lo ganado, paguen lo debido. Me dijiste que te avisara a las 10:30. Ah, yo estoy dispuesto. Toma. Muy bien, tiren los dados. Venga, vamos, hagan vamos, sus apuestas. A ver, déjenme apostar. Vamos, vamos, hagan sus apuestas. El que no juegue, que se aparte de la mesa. El señor ha doblado la apuesta. ¿Alguna jugada más? ¿Quién es ese hombre? No sé, un turista. ¿Por qué? Me ha puesto nervioso. No me ha gustado nada. Claro, me marcho. Gracias, señor, gracias. En el siguiente juego solo se admiten fichas de dos. Vamos, Daditos, vamos. 14, 2, 3 y 15. ¿Tienes prisa? ¿Te importa? Para no haber dicho nada parece que tienes mucha prisa. No, ya lo has oído. ¿Y eso es malo? Tal vez. ¿Quién te ha traído hasta aquí? Díaz, el taxista. Bueno, está bien. No tan deprisa. Ya me has encontrado. ¿Qué ocurre? Me has estado mirando toda la noche. Deberías ir al médico. Estás muy mal. No estoy enfermo. Pues deja de imaginar cosas y descansa. ¿Quién es? Abajo hay un hombre que quiere verle. Dígale que... Ahora vamos a hablar tú y yo. ¿Eres policía? No, no soy policía. Soy a quien queríais culpar del atraco. No sé por qué me dices eso. Fíjate bien, Pete. Soy el repartidor de la floristería. No sé de qué hablas. ¡Déjame en paz! Cuando digas la verdad. Te confundes. ¿Qué vas a hacer con tu parte? No te entiendo. Lo harás. Aquí no hay dinero. Eres uno de ellos, ¿verdad? No sé a qué te refieres. Oye, no es mi maleta. La robé de un coche. Mentira. Dame eso. ¿Y este billete de avión? ¿Y el telegrama que hay en Borados? Está bien, empecemos de nuevo. Vamos, haz lo que quieras, pero no sé de qué me hablas. ¿Quieres que se lo contemos a la policía? Espera. La policía no. ¿Así que eres de la banda? Tengo otros motivos. Venga, explícate. Tu avión sale en 50 minutos, Pete, y tú no irás en él.
Tengo que ir a Borados. $300,000 me están esperando. ¿Tu parte? Sí. ¿Quién lo organizó? No lo sé. Oye, no teníamos nada contra ti. Ni siquiera te conocíamos. Tuviste mala suerte. ¿Mala suerte? ¿Quién más participó? Eso tampoco lo sé. Los cuatro llevábamos máscaras. Creía que erais tres. Tres además del jefe. En serio, estoy diciéndote la verdad. Él lo planeó así. Todos llevábamos máscaras. Él nos conoce, pero nosotros a él no. ¿Entiendes? Así es imposible que podamos delatarnos. Ahora solo tienes que explicarme esto. No sabré lo que significa hasta que llegue allí. Está bien, socio. Lo descubriremos juntos. ¿Socio? Me habéis metido en esto a mí también. Dividiremos en 5 partes. ¿Estás de broma? Si no lo repartimos en 5 partes, nadie se llevará nada. Bueno. Adelante, cuélgate. Será un placer. Genial. No sé muy bien a dónde hay que ir, pero tú vas a guiarme. A partir de ahora no nos separaremos. Olvidas que ni siquiera yo conozco al jefe. En fin, correré el riesgo. Pero recuerda, no pienso arriesgarme contigo hasta que lleguemos a Borados, socio. Prepárate. No quiero perder el avión. Por favor, borden avión por el portal local. Se carga el vuelo 589. Mexicana de aviación announces the departure of this flight. ¿Quién es Tabaco? En la máquina, señor. Flight 589 now loading. Flight 589 now loading. Un billete para Borados. Sí, señor. Justo a tiempo. Hará conexión a Borados en Ciudad de México a las 10:30. ¿Ida y vuelta? Solo ida. $92, por favor. Barney, mira quién es. En la máquina de tabaco. ¿Te has fijado? Es Pete Harris. Es verdad. Cógele. No te preocupes por nada. Vamos, ven conmigo. ¡Policía! Dios mío, ¿qué ocurre? No lo sé. No mires, cariño. No lo entiendo. Buscaba una pistola, pero no la tiene. No se preocupe, señor. Se le perseguía por asesinato. Todo ese dinero. Todo el dinero. ¿Qué intentabas decir sobre dinero? ¿Qué dinero, Pete? No te salvarás, pero podrás morir tranquilo. Tienes razón. Dinos lo que sabes. ¿Con quién estabas? ¿Qué haces en México y a dónde ibas? ¿Quieres decirnos algo? No tendrás otra oportunidad. Policía, urgente. ¿Con quién hablo? Envíen una ambulancia al aeropuerto inmediatamente. ¿Trata de decirnos que alguien está con él? Eso parece. La ambulancia llegará enseguida. Qué pena. Dinero. Dinos, ¿qué dinero? ¿Qué dinero, Pete? Pregunta. ¿Que preguntemos a quién? Vamos, Pete, se te acaba el tiempo. Dinos a quién. ¡Pete! Señor, ha olvidado su documentación. Su equipaje ya está a bordo. Gracias. Muchísimas gracias. Buen viaje. Atención. Último aviso para el señor Pete Harris. El vuelo 589.
puedes pagar. Buenos días, señores. Ah, queridas señoritas, buenos días. Buenos días. Parece que hoy va a llover. Eso espero, así refrescará. Y saldrán todos fuera a jugar. Buenos días, señor Kane. Bueno, señor Romano. Veo que ha encontrado algo de su agrado. ¿Le gusta esto, no? Sí, pero... ¿No quiere comprarlo? Es una botella preciosa. ¿Cuánto? Solo 11 dólares americanos. ¿11 dólares? Pues claro, señor. Si busca algo más barato. Solamente compro lo mejor. ¿Quiere que se lo ponga en una caja bonita? No hace falta. Es para una chica preciosa. ¿Para mí? ¡Qué bien! Pero, señor, ¡qué generoso! Son 11 dólares americanos. Cárgalo a mi cuenta. Sí, señor. Gracias. Esa Teresa es una joya. Es la chica más lista que ha trabajado para mí. Ya ha vendido 12 veces ese mismo bote de perfume. Es tan buena que puedo darle hasta el 50% de comisión. ¿Quién es el don Juan? Llegó aquí ayer. Ha estado aquí 2 horas y aún no conoce a Tony Romano. Se lo voy a presentar. No se moleste. Oye, Tomaso, ¿por qué sigue sin llover? Es lo único que no controlo. La lluvia. Sí, pero cuando yo salga seguro que empezará a llover. Y a cántaros. Buenos días. Ah, señor Foster. Buenos días, Tomaso. ¿Por qué todos parecen tan tristes? Por el clima, señor. Es muy variable. En mi país nieva a menudo. Si aquí ocurriera eso alguna vez. Pero no. Solo hay mucho sol y pescadores. Si en una ocasión un pez capturara a un hombre... Todo es posible, Tomaso. Depende del cebo. El señor Foster, el señor Kane. ¿Qué tal, señor Kane? Está usted como en su casa. Así es. Hace muchos años que vengo por aquí. Señor Foster, tengo su tabaco. Oh, gracias, Teresa. Me quedaba poco. Gracias. Uh-huh. Buena pesca. Gracias. ¿Cuándo probará suerte con la pesca, señor Romano? ¿Con este calor? No, no. Hay cosas mejores que hacer. ¿Jugamos hoy a las cartas? Le concederé la revancha. Pero traiga mucho dinero. Tim. Encantado de verte, Scott. Vaya, por ti no pasan los años. ¿Y tu pequeña? ¿Cómo está? Oh, ya es toda una mujercita. En casa estudiando. Algún día será abogada. Hace tiempo que nadie te ve por los lugares habituales. Sí. 2 años, 1 mes y 8 días, desde que me despidieron. ¿Todavía enfadado, Tim? 20 años siendo policía y me echan a la calle. ¿Qué pretendes? ¿Que salte de alegría? Quizás era el momento de que te fueras. Empezaba a afectar a tu salud. Llámalo jubilación anticipada. De acuerdo, jubilación anticipada. Estaba del lado equivocado, Capitán Foster, y ahora tenemos a otra persona. Yo lo llamo traición. Bueno, lo que pasó ya ha pasado. Solo son viejos recuerdos. Oye, ¿por qué me has telegrafiado para que viniese? ¿Qué han descubierto sobre el atraco al banco? Nada de nada. Deben de echártelo en cara a menudo. Más de lo que imaginas. Los bancos del país están alerta por si reciben uno de esos billetes, pero no se ha detectado ninguno de esos números de serie. ¿Te gustaría resolver el caso?
Tanto como descubrir petróleo en mi jardín. No estoy seguro, pero quizá pueda ayudarte a capturar a esos ladrones. Espero que no me estés tomando el pelo. No sé si me equivoco, pero podrían ser los que estás buscando. Conocí a un par de personajes extraños por aquí hace poco tiempo. ¿El nombre Boy Kane te dice algo? ¿Kane? Se le busca por el atraco a una joyería. Estoy al corriente de eso. ¿Quién más? Un tipo que se llama Tony Romano. Podría estar implicado en el atraco al banco. Hacen como que no se conocen. Pero yo les he oído hablar entre ellos. Pero se suponía que eran tres hombres, ¿no? Sí, sí, estás en lo cierto. El tercero está por llegar. Entonces cuadra. ¿Algo más? Hablaban de repartir dinero. Mucho dinero. Podría ser el que robaron del banco Southwest. ¡Qué gran coincidencia! Se reúnen para repartirse el botín y para que los detengamos a los tres a la vez. ¿Cómo los atraparemos, Tim? No aparezcas hasta que te llame. Y prepara a la policía. ¿Dónde te alojas? En el Nacional. Gracias, Tim. Bien. Ay, ¿sabes a cuánto asciende la recompensa? Bueno, debe de ser mucho. El 25% de lo que la aseguradora puede perder. Más de un quarto de millón. Eso es mucho dinero. Y tú eres el policía que dijeron que no servía. Bienvenidos, señorita, señor. Gracias. ¿Le gusta? Está bien. ¡Oh, señorita Helen! ¡Menuda sorpresa! No la esperábamos. ¿Cómo está, Tomás? Bien, señorita. ¿Y usted? Muy bien. Ah, debe atender a su cliente. Por supuesto, si el señor quiere firmar el registro. Gracias. Ah, viene de Tijuana, señor. Tengo una hermana que vive allí. ¿De veras? Tomaso, yo le acompañaré. Venga, señor. Le enseñaré su habitación. Sígame. La veré luego. Gracias por la compañía. Ha sido un placer. No está nada mal. Me llamo Teresa. Vendo recuerdos. ¿Viene a pescar? Estoy de vacaciones. Qué acertado. Este lugar es el más apropiado. Dígame, el que jugaba al billar, ¿quién es? Es... ¿Quiere comprar alguna cosa? Ya sabe, algún regalo o recuerdo de su viaje. Tal vez. ¿O perfume para alguien especial? Hábleme del tipo del billar. Es el señor Kane. Llegó esta mañana, pero no es muy sociable. Lleva todo el día mascando chicle. ¿Y el otro hombre? Ah, el señor Romano. Bueno, él es muy sociable. Gracias. Gracias, señor. Y señor, no se olvide de... su recuerdo. ¿Qué serían unas vacaciones sin recuerdos?
Hola, pescador. Buena suerte. Helen. No pareces muy contento de verme. ¿Cómo que no? Siempre me alegro de verte, hija. Pero si llegas de improviso... ¿Qué haces aquí, tú? ¿Se supone que tenías que estudiar? Papá, traigo noticias muy importantes. No hay nada más importante que tus exámenes. Claro que sí, tú lo eres. Por eso estoy aquí. Ser estudiante de Derecho tiene sus ventajas. Redacté y presenté un recurso sobre tu caso. Ya hablas como un abogado. Cuéntame los hechos. Claro, papá, los hechos. He logrado que el comisario lo reabra. ¿No me has oído, papá? Es una oportunidad para que vuelvas al cuerpo. Olvídalo. Ya es tarde. No quiero volver a la policía. Oh, vamos, papá. Soy tu hija, Helen. Y no me engañas. Sé lo que significó para ti que te retiraran por temas políticos. Es tu oportunidad de volver. No dejes que tu orgullo se interponga. Claro, cariño. Gracias. Y ahora vuelve inmediatamente a casa a estudiar. No. Me he tomado una semana de vacaciones. Y además, acaba de llegar un chico que me gusta. Se llama Peter Harris. Nuestros maridos pescan durante todo el día y duermen toda la noche. Y se supone que estamos de vacaciones. Si rindieran un poco más, ni me importaría que jugaran al póker. ¿Verdad, Olson? Era el pez más grande que he pescado. Me parece que pesaba unos 60 kilos. Subo a 10. Y justo cuando estaba a punto de subirlo a la barca, el sedal se rompió. Ahora estamos jugando al póker, ¿entendido? El señor ha aumentado la apuesta a 10. Lo siento. No voy. Vamos, reparte. Ah. ¿Intenta ganarme? Tal vez. Tiene una dama, ¿no? Paso. Paso. 25. Veamos. Jotas. Trillo de cuatros. ¿Qué te parece esto? ¿Un recuerdo, señor? ¡Ah, señor Harris! ¿Qué tal? Venga a jugar con nosotros. Siéntese, le daré fichas. ¿Quiere que le reparta? Parece que le va muy bien sin mí. Señor Harris, le presento al señor Foster. Él siempre gana. Y al señor Romano, él siempre pierde. Y el señor Morelli se preocupa por su pesca. Es un placer. No se deje engañar por la mirada tierna de Foster. No ha perdido desde que he llegado. Pura dinamita. Su hija me ha avisado. Prometí estar alerta. Sí, no sabe que no hay que tentar a la mala suerte. Ya. ¿Se quedará mucho tiempo por aquí? No lo sé, a lo mejor. ¿De dónde es? De Kansas City. Nací allí. Allí conocí a una chica. Era estupenda. ¿Piensa apostar? Ah, sí. $5 para atraer a los bobos. Apuesto. Paso. Y yo. 10, para que no jueguen. ¿Ve lo que digo? Acepto. Ha llegado otro como usted. Siempre aparecen otros, Tony. Bueno. Tengo que pagarles. Me parece que les debo $10. ¿Va a retirarse ya? Sí. Quiero pasear por el pueblo antes de dormir. No camine muy rápido. O saldrá del pueblo sin darse cuenta. Sí, $10, señor Harris. Y vuelva. Necesitamos jugadores que pierdan. Mi amuleto de la suerte. Un recuerdo de una partida difícil. No quería interrumpir. Nos vemos. Buenas noches, caballero.
¿Por qué estaba registrando mi habitación? No he tocado nada. ¿No querías revelarme tu identidad al enseñarme esa carta? ¿Y por eso has entrado? Tenía que asegurarme antes de arriesgarme. Continúa. He estado pensando. Es raro que dos tipos como nosotros estén de vacaciones en este pueblucho. Mira, solo quiero coger mi cartera. Mi identificación. Debes de ser uno de los de la furgoneta. Sí. ¿Y tú quién nos indicaba? Sí. Siento mucho haber sido rudo contigo. Sin rencores. Habría hecho lo mismo en tu lugar. Me parece que sé quién es el otro involucrado. ¿Quién? Kane. Podría ser. Dos días más y nos daremos la vida, padre. Piensa que son 300.000 dólares. ¿Si nos los dan? ¿Qué quieres decir? No seamos tontos. No sabemos quién es él. ¿Cómo encontrarlo si no se presenta? ¿Para qué nos trae aquí si no va a hacerlo? Yo qué sé. No me gusta trabajar para quien no conozco. Sobre todo si él puede reconocerme y yo a él no. A mí tampoco. ¿Y qué hay de Kane? ¿Podría ser el jefe? ¿Estás de broma? ¿Ese mascador de chicles? Tal vez actúe. Sí. Puede ser. ¿Sabes? Me parece que voy a ir a buscar chicles. Claro. Comprendo. Nos vemos. Un poco más y su padre me deja en la ruina. No diga que no se lo había advertido. No se preocupe. Mañana recuperaré. Hay una cosa de los hombres que no entiendo. ¿El qué? Trabajan duro todo el año y solo hablan de sus vacaciones. Pero luego no hacen más que jugar a cartas. Sí. Qué ilógico. Hay muchas cosas ilógicas. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ¿qué hace durante el año? Ahorro para jugar a las cartas. Debería haber traído las cartas en vez de un bañador. No, yo creo que ha hecho lo correcto. ¿Sabe nadar bien? ¿Como usted con las cartas? Pues la veré mañana por la mañana en la piscina. Usted me enseña y yo a usted. Trato hecho. Señor Foster, un telegrama para usted. Gracias. De nada. Respecto a Peter Harris, huellas dactilares establecen que fue asesinado el 14 de octubre. Era un criminal estadounidense. Saludos, Paul García, jefe de policía, Tijuana.
Buenos días. Buenos días. ¿Siempre acude a sus citas con un libro? Bueno, depende de la cita. A ver. Código Civil del Estado de Missouri, normas y procedimientos. ¿Qué es esto? Estoy estudiando derecho. No haga bromas, por favor. No me diga que se opone a que una mujer estudie derecho. No, es que usted no tiene mucha pinta de abogado. Creo que la gente pocas veces parece lo que es. Usted, sin ir más lejos, al verle diría que probablemente es pescador. En cambio, posiblemente sea vendedor. ¿Le gustaría que fuera vendedor? Se supone que soy yo quien hace las preguntas de este interrogatorio. Dicen que los mejores testigos son los que quieren responder. Gracias por el consejo. Tengo otro consejo para usted, de regalo. Presente siempre sus casos ante un jurado compuesto solo por hombres. Será imposible que pierda. Empieza a ponerse interesante. He olvidado el tabaco en mi habitación. Volveré enseguida. ¡Señor Harris! ¿Lechero? ¿Vendedor de hielo? Buenos días, señor Foster. Ah, hola. ¿Va a jugar esta noche? No puedo. Voy a cenar con una abogada. No será nadie si no estudia lo suficiente. También necesita cenar. ¿Por qué no nos acompaña? Me gustaría. Eso espero. Levántate. ¿No has oído lo que ha dicho? Me parece que no. ¿Qué pasa, amigo? ¿Estás sordo? Diría que ahora te oye. ¿La ves? Está cooperando. ¿Verdad, amigo? ¿Qué ocurre? Él sabelo todo, quiere saber qué pasa. ¿Cuál es tu papel, amigo? Él lo sabe. ¿Piensas que soy imbécil? Pues te equivocas. Estás loco. Te voy a aclarar una cosa, amigo. Pete Harris y yo jugábamos a los dados en prisión. Así que eres un farsante. Y ahora iremos a dar un tranquilo paseo
Y cuando lleguemos al lugar oportuno, nos contarás tu historia. No pienso moverme. Sí, monta un escándalo. Que venga la policía. Tranquilo, podemos matarte en silencio. Pase. Oh, disculpe, no sabía que estaba acompañado. No, da igual, puede entrar. Señorita Foster, ¿conoce al señor Romano? ¿Y el señor Kane? Al señor Romano le conozco de vista. ¿Qué tal, señor Kane? Hola. Quieren convencerme de que dé un paseo con ellos. Les he dicho que tengo una cita. Oh, no importa. Se lo había dicho. Son amantes de la naturaleza. Estábamos hablando de eso cuando ha llegado. Oh, vaya. Habrá sido una discusión acalorada. Oh, solo he venido a traerle esto. Gracias. La echaba de menos. La llevo por si veo alguna serpiente. Hasta luego, Harris. Sí. Oye, Tony, conozco un remedio para esa hemorragia. Un frío cuchillo en la espalda. Menudas visitas. Una sorpresa. Conmigo no hace falta que se invente una historia. Según la ley, un hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así es. Considerando las pruebas que hay, si fuera mi abogada, ¿qué me aconsejaría? Pues que no dijera nada, si no piensa hacerlo honestamente. Podría inculparse. Ahora me ha dado usted el consejo. Gracias. Y de regalo. Entraremos al alba en el muelle, en el barco llamado Mañana. La cucaracha ya no puede caminar. Oh, señor Kane, le estaba buscando. Le traigo una carta. Me huele a carta de negocios. La cucaracha,
La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta las dos patitas de atrás. Ah, buenas tardes, mis clientes. Buenas tardes. Ah, señor Romano, tiene una carta. Esta también me parece una carta de negocios. Carta para usted, señor Harris. Ah, oh, gracias. De nada. Muy amable. Una carta de casa. Puede esperar. Bueno, esta noche no olvide estudiar Derecho Civil. Vaya, qué considerado. ¿Qué le ha parecido, señor Foster? Gracias por eso y por la cena. Estudie. Mañana por la mañana le preguntaré cosas. Descuide, estaré preparada. Buenas noches. Tony, ¿no se ha fijado en lo bonitos que son? Solo cuestan $11 americanos. ¿Acaso todo cuesta aquí $11? Tony, ¿le gustan? Cárgalos a mi cuenta. Gracias. Tony. Luego nos vemos. He visto que has recibido la invitación. Sí. ¿Y tu amigo también? ¿La ha recibido? Preguntémosle. Cariño, yo nunca me meto en tus asuntos, pero voy a hablar como un padre. Te has puesto muy serio. Cuando se trata de ti, siempre soy serio. Quiero que te olvides de ese hombre. Pero papá, no sabes nada sobre él. Tú tampoco. Ahí dentro. Tira la pistola al pozo, Kane. Haz lo que te dice. ¡Al pozo! ¡Venga! ¡Hazlo! La pistola, Kane. ¡No! 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 Venga, ¡vamos! No. ¡Lánzala! ¡Tírala! ¡No dispares! Tira la pistola. ¡Haz lo que dice! ¡No, no! Tírala al pozo. No dispares. ¡Tira el arma! ¡Vamos! Perfecto, cabezas huecas. Ahora me escucharéis. A menos que queráis acabar en el pozo. Tengo mi invitación para la fiesta. Cogeré la parte de Pete Harris. Tú has traicionado a Harris, ¿verdad? Te equivocas, amigo. La policía acabó con él. Lo mataron. Como en el juego. Un hombre hace su apuesta y puede conseguir dinero si gana. Pero Harris perdió. ¿Y tú qué has apostado? Una condena de 20 años en prisión. Soy el que inculparon por el atraco. Por eso me quedaré con una parte, os guste o no. Si sois listos, jugaréis a mi juego. Si no, estaréis en un grave aprieto. Hablas mucho, pero no eres muy inteligente. ¿Qué pasará cuando se presente el jefe? Eso ya lo veremos. Ahora, portaos como unos buenos amigos. A vuestra habitación. ¡Vamos! Y por si estáis pensando en visitarme después, olvidadlo. Tengo el sueño ligero.
¿Qué hace aquí? Es obvio, he venido a buscarle. Es una cuestión de principios. No me gusta que alguien escape de mí dos veces en el mismo día. Comprendo. A ver, yo le he dicho que conmigo no se invente ninguna historia. Sí, eso me dijo. Oiga, Pete, tal vez me meta en algo que no me incumbe, pero yo soy así. Cuando era pequeña siempre estaba haciendo preguntas. Seguro que interrogó a su niñera. Si fuera inteligente, me buscaría a otro y me olvidaría de usted. Pero presiento que está en peligro. Me gustaba más esta tarde, cuando dejó de hacer preguntas. No soy tonta, Pete. He estado entre policías lo suficiente para saber algunas cosas. Esos amigos suyos se delatan solos. ¿Qué tienen que ver con usted? Permítame preguntarle algo. ¿Dice que ha estado entre policías? Sí, mi padre es un policía retirado. Claro, claro. Por eso quiere ser abogada. Papá los captura y usted los libera. Oh, no. Oiga, tiene nada que ver con... Es una mujer muy guapa, pero si quiere hacerme de madre, olvídelo. No soy un perro al que pueda recoger y ponerle una correa. Ahora váyase. ¿Debería sentirme herida? ¿Y tal vez llorar? No lo haré. Sé que tiene problemas y le ayudaré. Escúcheme bien. Olvídelo. Ocúpese de sus asuntos. Entonces venís. ¿De acuerdo, Scott? Sí, deja que te lo repita. Se verán en el barco mañana para el reparto. Espero en el barco de la policía hasta tu señal y luego intervengo. Pero primero respondes a mi señal. Correcto. Scott. Dime. No falles. No te preocupes. No fallaré. Buena suerte. Vaya, cariño. Pensaba que ya estarías durmiendo. Estaba esperándote, papá. ¿Tienes problemas? Sí. Tenías muchos cuando eras pequeña. Sabía cuando algo te preocupaba. Y lo he hecho un poco de menos. Papá, los problemas que te contaba eran muy graves. Sí, muy graves. Juguetes que deseabas, dinero para el cine... O el día de tu primer baile que tu compañero cogió el sarampión. Aquello sí fue grave. Al final tuve que ir yo. O cuando te empeñaste en saber cuándo tendrías una nueva mamá. Aquello fue gravísimo. Pero resolvimos los problemas. Tenías razón sobre Harris. Está en un lío. He olvidado decirte que seguías mis consejos. Si en aquel entonces te lo hubiera pedido, no habría sido con él. Quiero que le ayudes. Y así me ayudarás a mí. ¿Por qué? ¿Interés profesional? No lo sé muy bien, papá. Algo me ha pasado. Sé que suena extraño e ilógico, pero lo siento así. No es hombre para ti, Helen. No lo es. Eso has dicho antes. ¿Por qué? ¿No basta con que te lo diga? Ahora ya no. Está bien. Es un ex convicto. No quería que te enteraras.
¿Qué más sabes sobre él? ¿No es suficiente? No, no lo es. Hay más. Tiene que haber más. No estarías así si no hubiese algo más. Papá, dime qué tienes contra él. Esta noche vuelves a casa. ¿Así resolvías mis problemas cuando era pequeña? Lo hago por tu bien. ¿Ah, sí? Créeme. Cariño, vuelve a casa y olvídate de él. No. No puedes tener nada con ese tipo y yo... ¡Helen! Buenos días, amigos. Quietos. Nunca aprenderéis. Buenos días. No me digan que también van a pescar. Sí, claro. A usted le gusta tanto, hemos decidido probarlo. Bien hecho. Voy al muelle. ¿Quieren que les lleve? Sí, yo iré con usted. Creo que debería llevarnos a todos y vamos los tres juntos a pescar. ¿Han alquilado un barco? Sí. Un barco llamado Mañana. Antes era policía, señor Foster. Oh, eso fue hace mucho tiempo. Esta noche contaremos historias de pesca, ¿eh? Claro, llevaré fotografías. Vaya barco. Sí. A ver si tenemos suerte con la pesca. Vamos, Harris. Buena suerte. Gracias.
Espera. Voy a ver si ha llegado. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te has quedado mudo? Espera. Te propongo algo. Sé dónde está el dinero. Aquí, en el barco. Te lo mostraré. De acuerdo. Míralo tú mismo. En este armario. Vamos, mira. $1.200.000. Piensa todo el dinero. Para ti y para mí. ¿Por qué dividirlo en cuatro si podemos hacerlo en dos? Eso es más de medio millón. Más de medio millón. ¿Por qué dividirlo con Kane? Oye, Tony. ¿Por qué repartirlo contigo? Alguien que vive a lo grande como yo necesita dinero. ¡Adiós, imbécil! ¡Tira el arma! ¡Tírala al suelo! ¡Acércala! ¡Retrocede! ¡Vamos! No lo entiendo. Lo harás. Espera que llegue la policía. ¿Una pelea por el reparto? Sabes mucho para estar solo de pesca. Es parte de mi trabajo. Ex policía, finges que lo sabes todo. Eso depende de si lo requiere la misión. No lo habríais conseguido. Hemos atrapado a vuestro jefe. No le des más vueltas, Tony. Tenía que suceder así. Deberíamos haberlo imaginado. Tienes razón, Joe. Me llamo Pete. Ah, claro, Pete Harris, a quien mataron en Tijuana. ¿Te preocupa algo, Joe? Sí. El único que sabría que Harris estuvo en Tijuana sería quien lo mandó allí a esconderse, ¿me equivoco? Creo que tienes mucha imaginación. Claro. Como policía sabías que no podrías usar libremente en el país el dinero robado, pero sí la recompensa. Demasiada imaginación. Ajá. Tres peleles, uno muerto y dos casi. Estabas ahí para traernos el dinero en bandeja. ¿Miel para las abejas, Capitán Foster? No te acerques. Bueno, bueno. Esperaremos a la policía. Les contaré mi versión de la historia. Si estoy equivocado... me disculparé. Thank you.
me tenía que abandonar. Eso no me importa demasiado, Joe. Pero no quiero que Helen se entere. Tú no estás en esto. Que tengas mucha suerte. Tim, estás herido. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Rolf aquí? Lo guardaba como una sorpresa para ti. Él descubrió a los ladrones. Aunque no ha salido como lo planeamos. ¿Verdad, Joe? Cierto. El tercero fue Pete Harris. Lo mataron en Tijuana. Scott. Si alguien merece la recompensa, es él. Avisemos a un médico. No. Dile que la quiero yo. Gracias. Helen, sé que solo son palabras, pero siento la pérdida de tu padre tanto como tú. Le debo mucho por lo que ha hecho. Si alguna vez necesitas algo, llámame, ¿de acuerdo? Gracias, señor Andrews. Y otra cosa sobre Joe Rolf. Es un buen hombre. El aprieto en el que se metió hace mucho tiempo ya lo ha pagado con creces. Y te aseguro que él tendrá mi apoyo siempre que le haga falta. Intenté hacérselo entender a mi padre. Lo has hecho, Helen. Sus últimas palabras fueron para Joe, para decirle que te quería. ¿Qué tal se lo ha tomado, señor? Muy bien, Joe. Tendrá tiempo para reponerse. Pero con una medalla de héroe no será suficiente. Estaban muy unidos. Le he hablado de ti. ¿Qué he dicho? ¿Por qué no se lo preguntas?